inesperado apretón de manos entre el rey Felipe VI y Pablo Iglesias, que ha venido con regalo incluido. El líder de Podemos se ha saltado el protocolo para hacer llegar al monarca pues, un regalo especial en su primera visita a Bruselas. Vean. Mientras el rey se acercaba y González Pons organizaba los turnos, Pablo, a ver, el orden sería primero yo. Pablo Iglesias ya tenía su regalo en la mano. Con él a la vista ha esperado en la cola hasta que ha llegado su turno. Como él mismo reconoce, se ha saltado el protocolo para regalarle las cuatro primeras temporadas de Juego de Tronos en formato Blu-ray. Una serie que relata las luchas encarnizadas de varios reinos medievales para conseguir el Trono de Hierro. Seguramente sea una serie que le guste y que le dé algunas claves para entender la crisis política en España. Gracias, ¿eh? Muy educado. Gusto. Yo creo que le gustará si la ve. Después se han hecho la foto, risas entre eurodiputados rivales y el rey ha seguido su camino. ¿Cómo hay la... Están escuchando. Todo muy bien, gracias. Felipe VI ha visitado las instituciones europeas en compañía del presidente del Parlamento. Reuniones, firma en el libro de honor y una invitación para que vuelva pronto. No sabemos si cuando regrese Pablo Iglesias seguirá allí. Bueno, pues Pablo Iglesias ha acaparado los focos, pero la verdad es que yo sí he visto Juego de Tronos y vosotros también. No sé si se puede extrapolar la política española a esa lucha de poder. Bueno, yo estoy con el inicio de la quinta temporada. Decía Jorge Bustos hoy que si Rajoy se sentara en el trono de las espadas, se derretiría de aburrimiento el trono, lo que no ocurre con los monarcas que van pasando por esa serie. Me parece que Felipe VI ha tenido muy poca cintura con Pablo Iglesias, no por este hecho de hoy, sino por haber esperado tanto tiempo para verlo. Pablo, sí, bueno, le ha visto ahí, pero no le ha recibido personalmente. Nunca. Que Pablo Iglesias esto, quiere. Digo Pablo VI. Pablo VI, Rubén. Pablo Iglesias representa un partido, además legítimamente constituido y además reconocido en el Parlamento Europeo, y representa una opción que ha despertado mucho interés. Y demorar el encuentro hasta estas circunstancias prueban que no se le quiere conceder un respeto institucional. No estaba obligado Felipe VI a hacerlo, pero creo que hubiera sido inteligente hacerlo mucho antes. El rey recibe o se entrevista con las fuerzas con representación parlamentaria y ahora mismo la tienen en el Parlamento Europeo, pero no la tienen. Y recibe asociaciones de todo tipo y existen toda clase de iniciativas que no conciernen solo a lo institucionalmente reflejado. A mí concedo esa. Estoy diciendo Pablo VI. No. Estás ahí empeñado. No solamente le estás dando la presidencia al gobierno, sino el reinado de la nación. Entiende la síntesis, ¿eh? El reinado de la nación. La síntesis de Pablo Iglesias y Felipe VI. Bueno, a mí me parece que hoy, esta mañana, Pablo Iglesias ha conseguido una vez más lo que quería, que era dar la nota, que es su especialidad. Entonces, en un marco tan incomparable como era el Parlamento Europeo con el rey de España allí, pues le ha querido dar toda la serie completa de Juego de Tronos, pero yo estoy contigo, Mamen, en que efectivamente me pasa como con lo de la cita helénica de Cospedal. Por más vueltas que le doy, no consigo entender qué se puede extraer de la realidad española y de la crisis, pero bueno, a lo mejor cuando tengas oportunidad de entrevistar a Pablo Iglesias se lo preguntamos y ya salimos un poco de dudas. Seguro que tiene una teoría elaborada. No, lo que seguro. Está es en la primera fila de todas las fotos. ¿Eso? ¿Lo ha conseguido? Ya está. Pero bueno, eso le han puesto ahí, no lo ha hecho él, ¿eh? Quiero decir que es mérito pero de su posición. Saltarse el protocolo y darle el regalito. Hemos hablado con un experto en protocolo, precisamente, que tiene algo que ver con la Casa Real en el pasado, ¿no? Dice, bueno, el protocolo tampoco ha saltado tanto, ¿no? Porque simplemente le ha dado un regalo. Decía, sin embargo, técnicamente, dar un regalo a alguien es reconocer su poder. O sea, cuando tú regalas algo a alguien, ese lo validas. Por tanto, de alguna manera, Pablo Iglesias ha validado al rey Felipe VI. Y me decía esta persona, desde luego, conociendo al rey Felipe VI,
no le ha producido ningún tipo de malestar ni todo, sino todo lo contrario. O sea, ha recibido el regalo con mucha simpatía y mucha mucha sonrisa, ¿no? Bueno, tampoco es una efusividad desbordante. Pero se ha reído, fíjate. Y se ríe y le habla, o sea que... Por tanto... Le habla en un tono informal. Felipe VI hablando a Pablo VI, es una imagen histórica. Le habla en un tono no institucional, sino informal, de persona de generación parecida, ¿no? Sí. Bueno...